Para que las decisiones finales puedan adaptar
a los intereses de Barbastro. Permítame aceptar esta bandera coronela que nos ofrece el excelentísimo Ayuntamiento de Barbastro en nombre de toda la ciudad. Por encima de su valor material, los cuadros de mando y la tropa del cuartel general Ricardos, vemos en ella una clara muestra de esa integración pueblo-ejército tan necesaria para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir eficazmente su misión. Al sentirse respaldadas por su soporte natural, la nación de la que forman parte y a la que sirven. También nosotros, en un plano más personal, consideramos esta bandera como una prueba fehaciente de las excelentes relaciones que siempre ha habido entre la ciudad de Barbastro y su cuartel, relaciones afectuosas surgidas a lo largo de 70 años de convivencia y de apoyos mutuos en cuantas ocasiones ha sido preciso. Esta bandera coronela, cuyo origen se remonta a una antigua tradición por la cual el coronel jefe del regimiento se reservaba el mando de la primera compañía del mismo y que por ello debía ostentar un símbolo diferente, la bandera coronela, presidirá a partir de ahora todos los actos en los que participe el regimiento, y ese color blanco que hoy ostenta lo mantendremos siempre limpio, siempre inmaculado. Pueblo de Barbastro, ilustrísima señora alcaldesa, muchas gracias. Ruega a Dios que os ayude a cumplir lo que habéis jurado y prometido.